Bienvenidos a otro vídeo de Mundo Cofrade y en esta ocasión tocará hablar sobre una hermandad. En este caso trata de una hermandad del Principado de Asturias, de la localidad de Avilés, cuyo nombre Hermandad de San Juan Evangelista de Avilés. Comenzamos con su historia. En el año 1947, jóvenes de Acción Católica, ante el deseo de dar mayor esplendor al culto externo durante la Semana Santa, hacen realidad el proyecto que unos antes se estaba fraguando en los corazones de la piadosa y ferviente Juventud Católica de Avilés. En el miércoles santo del 24 de marzo de 1948, salió profesionalmente por primera vez por las calles de Avilés la Juvenil Cofradía de San Juan, una de las cofradías penitenciales dedicadas al Santo Apóstol que existe en España. Jóvenes, varones, solteros, castos, piadosos, son algunos de los muchos valores que recogen el espíritu de los fundadores sanjuaninos y por extensión de la Cofradía de San Juan. En esta primera procesión, la Cofradía de San Juan sale a la calle ante la expectación de los avilesinos por ver a los primeros 33 cofrades sanjuaninos. En medio del mayor recogimiento, con sus túnicas y capuchones azules, avanzaba la cofradía que debía ser semilla y ejemplo para las demás. Esta tarde, hacia las 8, San Juan fue llevado a hombros por las calles avilesinas para encontrarse por primera vez con nuestro Padre Jesús de la Galiana y la Virgen Dolorosa en la plaza de Carlos Lobo. En el año 1953, la cofradía estrena un nuevo hábito que perdurará hasta el día de hoy. La capa y la túnica llevan los colores de nuestro San Juan, y el capuchón de color blanco trata de resaltar una de las virtudes más honorables del amado discípulo, la pureza. En el año 1955 se estrena un nuevo paso. La pequeña andilla de 4 cede el turno a una más grande que había de ser llevada por 10 cofrades. Posteriormente, en 1962, se dará paso a una nueva andilla portada por 14. Que perdurará hasta el año 1999. Siguen corriendo los años y casi con la misma celeridad suceden el cargo de los hermanos mayores de esta peculiar cofradía de San Juan, en la que los imperativos de sobra conocidos de edad y de soltería hacen que el flujo de nombres que pasan en los hermanos filas desde tempranas edades se estremezcle con los que aquellos que con gran pesar han de convertirse en historia viva de la cofradía, dejando tras de sí una imperecedera huella. La década de los 70, está marcada por un fuerte declive de la Semana Santa, agudizado por las críticas de la prensa, llegando a poner en cuestión cuál es la verdadera actitud del pueblo ante estas celebraciones. A pesar de todo, la Cofradía de San Juan demostró cuál es su verdadera condición, sobreponiéndose a una malentendida modernidad, reafirmando las convicciones y tradiciones que les habían acompañado de sus orígenes, hermanos cofrades. Pasados quedan los tiempos convulsos, por el año 1976 resurge la normalidad y los buenos tiempos comienzan para los cofradías de conciencia y de los errores cometidos y la falta de rigor en algunos momentos. Trabajan con dureza y tesón, retoman todas las procesiones que habían sido suprimidas, excepto de la borriquita. Aún así, la cofradía pasa necesidades en especial económicas, y el ayuntamiento se niega a dar ayudas. Es más, también se niega el uso del balcón de la casa consistorial, donde normalmente se daba el sermón de los fieles durante la procesión del Santo Encuentro. Ya en la década de los 80, 1984, surge la banda oficial de la cofradía, para acompañar a San Juan. Se hizo acopio de los instrumentos, baquetas, mazas y correas. Después de duros ensayos, la banda toma su primera salida el miércoles santo, dejando impresionados a los avilesinos por su coordinación, vitalidad y determinación en el toque. La banda ha cumplido con perfección hasta nuestros días su misión de acompañar a la andilla y de ayudar a que siga un paso firme y constante. Durante este tiempo se consiguió la nada despreciable cifra de 104 cofrades, y aumentando año tras año, hasta nuestros días, ostentando la cifra de 280 cofrades penitentes. Entrando en la década de los 90, cambia el trayecto de la procesión de Santo Entierro, extendiéndose su recorrido por el barrio marinero de Sabugo, visitándose por primera vez la parroquia de Santo Tomás. Dentro de la cofradía se realizan importantes cambios renovados.
las cruces, arreglando el trono de la Andilla y mejorando la imagen de San Juan. Sigue aumentando el número de cofrades y fieles que participan en la Semana Santa vilesina. Y ya en el año 1995, el ayuntamiento rectifica su política y decide apoyar a las cofradías que hasta ese año habían marginado y menospreciado. Entra la cofradía en el nuevo milenio, siguiendo como referente de la Semana Santa vilesina, habiendo aumentado notablemente sus cofrades, sin que ello sea motivo para un menor cuidado del espíritu y de la tradición de la cofradía. Más bien, se han doblado espíritu los esfuerzos para hacer llegar a todos los que ser un cofrade de San Juan y la responsabilidad que conlleva ser portador y representante de tan noble cofradía. Durante estos años se renuevan los instrumentos de la banda, aumentando el número de miembros, se cambian los faroles procesionales del Jueves Santo y se renueva la Andilla por completo, pasando a ser portada por 18 cofrades, elaborada en los talleres generoso y llevada a cabo con los enormes esfuerzos de las aportaciones y donaciones de piadosos cofrades. En estos últimos años se han engrandecido las procesiones del Jueves Santo, embelleciendo la procesión con nuevos pasos y ornamentos, cuidando los pequeños detalles y transmitiendo un profundo silencio y recogimiento desde el interior de la procesión, mostrándose el dolor de los pecados que el penitente siente y la tristeza que le embarga ante la inminente conmemoración de la muerte de nuestro Señor. Se inaugura el paso de la Verónica, se crea el toque nuevo de tambor, se cambian los faroles procesionales, se arreglan los antiguos pendones y el ejército escolta los pasos de nuestra cofradía. Simbología de la cofradía. Además del factor humano, que sería el factor que en más intensa forma está representado en una cofradía de Semana Santa, las procesiones están cargadas de simbología adyacentes a los propios cofrades. Escudo. El motivo principal de nuestro escudo es un águila, símbolo de San Juan Evangelista, por la altura de pensamiento que éste poseía, comparándolo con el vuelo del animal. Dicho animal está incrustado en el centro de una cruz verde, tomando directamente del escudo de la Acción Católica, organización de la que formaban parte muchos fundadores. El traje está formado por tres partes principales. Verdugo, realizado en tela blanca, simboliza la pureza del célibe San Juan. En la parte delantera, a la altura del pecho, se coloca el escudo. Capa. Se trata del componente más vistoso del traje, que cae desde las espaldas de los cofrades, dibujando un vuelo en el aire que compasa al caminar de los mismos. Hábito. Es la parte más delicada del traje y está fabricada en raso azul. Su delicadeza frente a las arrugas es enorme, con lo cual es en la que más insistencia se pone a la hora de cuidar los trajes. Cíngulo. Cordón de color blanco que ciñe el hábito a la cintura con 7 nudos en cada extremo, simbolizando así en total las 14 escenas de Villacrucis. Horquillas. Es un palo de madera de aproximadamente 1,40 m de longitud. En su extremo inferior posee una arandela y un clavo metálicos, a modo de remache para evitar que la madera se abra al marcar el paso golpeando en el suelo. En su parte superior, estas las horquillas poseen un remate metálico de forma de U, que sirve para apoyar el varal de la andilla. Andilla. Es una estructura construida de madera formada por paredes verticales que muestran el escudo de la cofradía de frente y las escenas del Villacrucis por los laterales y en su parte posterior. Posee un armazón de madera interno que es el encargado de soportar todo el peso de las imágenes, las escaleras de las velas, los jarrones, etc. El santo ya atornillado a la peana que esto sobre la andilla por evidentes motivos de seguridad. Los 14 cofrades portantes se situarán tanto a los lados como en las partes delantera y trasera de la andilla. Y por último la cruz. Se trata de una pieza de enorme peso y dimensiones que se coloca en la campana de la iglesia para conmemorar la muerte y posterior desenclave de Cristo. Es llevada por tres cofrades en la procesión. Y ahora vamos a hablar sobre la procesión del Santo Encuentro, en el que participa la cofradía de San Juan de Áviles. Procesión del Santo Encuentro. Este día simboliza el encuentro entre Jesús y su madre y su discípulo amado. San Juan participa en esta procesión tres cofradías, cada una de ellas portando una imagen implica en dicho encuentro. Cuando
cuando cada una de las citadas cofradías ha salido ya desde su sede, se reúnen todas en la plaza del Ayuntamiento, Plaza de España, entrando primero en la imagen de Jesús de Galiana, luego la Virgen Dolorosa y por último el discípulo amado, San Juan, procediéndose al sermón del encuentro, que ocurre a cargo del cura párroco en el transcurso del mismo. Se pronuncian las frases de «Madre, ahí tienes a tu hijo», «Hijo, ahí tienes a tu madre», en referencia a las palabras pronunciadas por Cristo referidas a San Juan y a la Virgen María. Terminando el sermón, se continúa con la procesión por las calles del casco histórico a Vilesino, una vez finalizada se canta la salve popular a la Virgen Dolorosa junto a la iglesia románica de San Nicolás de Bari. Os dejamos con el vídeo. La procesión del silencio. Son aproximadamente las 8:30 de la tarde del Jueves Santo, cuando se inicia la procesión del silencio, de gran solemnidad y belleza. Procesión de los cofrades de San Juan, pero esta vez portan en sus manos unos faroles con velas encendidas, en vez de las cruces que procesionaron el Miércoles Santo. Al igual que los faroles, se modifica la imagen que procesionaron, pues en esta procesión portan el paso de la tercera palabra, consistente en Cristo crucificado y a sus pies la Virgen María y el apóstol San Juan, y además también procesiona la imagen de la Verónica con el paño con el que fue lavada la cara de Cristo. Ahí tenéis las imágenes, os dejamos con el vídeo.
última participación en la Semana Santa de Avilés es la procesión de Santo Entierro. El Viernes Santo, la campa de la iglesia San Nicolás de Bari, se celebra el sermón del desenclavo y significa el descendimiento de Cristo de la Cruz. Antes del descendimiento, se da comienzo a la procesión de Santo Entierro, que salen las imágenes del prendimiento, la columna, el nazareno, el Cristo del Crucificado, el San Juan, el Cristo yacente y la Dolorosa. Y esta tenemos las imágenes del Santo Entierro. La próxima semana seguiremos informando de más vídeos de bandas y de cofradías para Mundo Cofrade. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en darle a me gusta y a suscribiros para más vídeos y mucho más aquí en Mundo Cofrade. Hasta el siguiente vídeo. ¡Saludos!